No, no, pues es que creo que eso es lo divertido de este programa de Lip Sync, que nos da la oportunidad de, como en el caso de Ana, como ya lo comentó, de poder realizar eso que por tantos años ella lo hizo cuando era niña. En mi caso no fue así, pero fue un gran reto, ¿sabes? Justamente como tú ya lo dices, la libertad que tienes de pasar de un personaje en la ficción a que tú en la realidad puedas jugar a interpretar a uno de estos grandes cantantes, ese es un gran reto, porque al final ya a pesar de que estás haciendo este trabajo de lip sync, tienes que darle como toda la realidad, los movimientos corporales que hacen los cantantes, ¿no? Tienes que interpretar un personaje y en un tiempo muy corto, ¿sabes? O sea, hay que sacar Un día, un exacto, día. no un día y unas cuantas horas, porque la coreografía es, tienes que ser muy preciso, ensayar con la gente, con las cámaras, eso lo hace mucho más preciso y de mucho más demanda para nosotros, y creo que eso es lo que fue como mucho más interesante. Bueno, a mí me gustó mucho porque yo estuve con Comedy Central en Rock History, que le fue increíble también y la pasé súper bien. Fue una experiencia padrísima que traigan estos formatos que funcionan muy bien en Estados Unidos, pero por lo mismo en México creo que nuestra historia es mucho más rica y tiene más, no sé, creo que como por nuestro humor negro, hay cosas muy interesantes que se pueden explotar todavía más. Y por eso no dudé, porque me encanta el lip sync Estados Unidos. Y cuando me invitaron, yo era fan y dije, feliz, feliz, lo hago, me encanta. Y bueno, que estén también con Televisión Azteca, donde se puede pasar nacionalmente, está padre. Pero a mí me gusta que cada vez hay menos vetos, las empresas están funcionando. La verdad es que ya esta cuestión de las exclusividades y todo eso no le conviene a nadie. Y es mejor competencia para todos, ¿no? La verdad es que la televisión está viviendo su época de oro y hay tantas y tantas opciones. Que sí tienes que tener mucha calidad para que la gente prenda el canal. Para mí es un placer la invitación que hice también, pero me encanta Gloria, le mandé de hecho el video y estaba súper emocionada, así que espero que haya hecho un buen trabajo, pero creo que le encantó. Pero crecí con muchos ídolos, pero pues la neta, ¿quién no veía siempre el domingo, los domingos? O sea, digo, me tocaba de provincia. Entonces, pues claro, crecí con eso y con esa influencia muy grande en mi vida. Y no sé si es para bien o para mal, pero pero bueno, ya van a ver el programa porque en la primera parte también hago a otra súper ídolo de México. Entonces, no se lo pierdan. Gracias. Con DJ, con Drona y con Zane. Esta serie de Robert Rodríguez, la terminé hace una semana. Estuve participando para la serie de David Lynch, Twin Peaks, que saldrá próximamente. Y estoy con un proyecto próximamente de cine mexicano, lo más seguro que empiece pronto a filmar. Y otras cosas moviéndose por ahí, pero es seguro es esto, donde me podrán ver más adelante en septiembre con lo de From Dusk Till Dawn y con lo de David Lynch con Twin Peaks. Y esta película que va a salir, que voy a empezar a filmar.